con este programa, ¿no? Muchísimo que ver. Estamos hablando del móvil que vamos a presentar. Pero antes, vamos a hablar de ella en esta campaña de Sedal, que nos cuenta lo siguiente, verá. Al móvil, dale, Cami, te escuchamos. ¿Cómo andan? Hola, chicos, hola nuevamente. Estoy muy bien acompañada y ahí la escuchamos a ella, Sole Ramírez, cantante de Mala Tuya, embajadora de Sedal y en este momento también jurado de Sedal de tu lado. Y por acá tenemos a Juan Pablo, que es el jefe de categoría de cuidado capilar de Unilever. Y ellos son dos de los jurados. Sole. A Juan Pablo no lo tenemos de jurado, pero lo tenemos acá de cabeza pensante de la campaña. Me estaban contando que es el tercer año consecutivo que hacen este concurso. Y a vos ya te tuvimos las tres veces de jurado, pero la primera vez que te tenemos de, digamos, de cantante y de intérprete de videoclip. Contanos cómo fue esa experiencia. Tal cual. Bueno, buenas, buen día, buenas para todos. Sí, este es el primer año que para el concurso se hace, bueno, una comunicación con una canción especial para la convocatoria y el clip, que, bueno, que el que estaban viendo recién. Y bueno, creo que eso también como que reforzó el mensaje que quiere transmitir la campaña, la convocatoria para las chicas, que es lo que se ve un poco ahí, ¿no? Relatado. Es, bueno, tenés algo que lo pensás, que no te animás, pero que tenés ganas, algo que te apasiona o que te motiva, que querés hacer, en lo que te querés preparar, pero te falta como ese empujoncito. Y bueno, dale, animate, presentate al concurso y podés ser una de las tres ganadoras de $3,000 para capacitarte en lo que sea. O sea, cuando entras en la web, que es sedaldetulado.com.uy, tenés distintas categorías para elegir, pero en realidad si vos querés postularte para estudiar piloto de avión, algo que no esté, lo podés hacer. Así que nada, es lo que quieran realmente. Digamos, Sedal lo que hace es impulsarte a que estudies y que aprendas lo que quieras, pero no tiene que tener nada que ver ni con belleza ni con nada. Contanos un poco más del concurso. Perfecto, sí, Sedal, hay una palabra clave que es la exploración. Nosotros fomentamos a las chicas a explorar, a desarrollarse, y este concurso tiene mucho que ver con eso, porque es motivarlas a hacer algo que están ahí, que sí, que no. Y bueno, es como decía Sole, en el video es muy claro, a la hora de decir, bueno, hay un montón de actividades que yo me gustaría estudiar, me gustaría progresar, desarrollarse, quizás como hobby o quizás para el día de mañana trabajar en esa profesión. Y ahí tenemos este concurso, que es en sedaldetulado.com.uy. Ahí tenés un montón de áreas para explorar y, como decía Sole, hay otros también para hacer lo que vos quieras. La idea es que sean creativas, que se empujen, que se despierte esa llamita que tienen prendida y, bueno, desde el lado de Sedal es empujarlas a que esa llama que sea cada vez más grande. Contanos un poco de las ganadoras anteriores, que ya hubo 6 ganadoras, 3 por edición. Tal cual, así es, hay 3 ganadoras por año, este es el tercer edición, por lo tanto ya tenemos 6, que ha habido un montón de rubros, eso es lo lindo, ¿no? Es que hay un montón de rubros. Nosotros quizás decíamos, bueno, van a venir todas medias enfocadas acá, pero no, la realidad es que hay chicas que se prenden a cualquier cosa, así que está buenísimo, y ha habido de todo, ha habido de fotografía, danza,
canto, bueno, mismo deporte, una escuelita de hockey que se abrió, la idea, gastronomía, la idea también es sumarse, es aquello que tenés despierto ahí, empujarlo, y sí, tenemos un montón de áreas que está buenísimo. ¿Hay una posibilidad o más chances, digamos, si mandamos videos o complementamos aparte de llenar el formulario? Sí, la idea es que se despierte la creatividad, que suban videos, que sean lo más precisas posible a la hora de lo que quieren hacer, dónde lo quieren hacer, y eso suma puntos. Ahí en la página está bien claro, pero cuanto más claro y más creativo y más videos, más fotos suban, más puntos van a sumar para la primera preselección de las primeras que hay ahora hasta el 12 de agosto, que es la inscripción que tenemos hasta el domingo, así que hay que ir corriendo ya a la página. Ahí se seleccionan 20, vamos a armar 20 videos y después el voto del público para seleccionar 10 y después el voto del jurado para seleccionar las 3 ganadoras, valor $3,000 para capacitarte. Qué momento que ya llega, casi que hay tu momento estelar, ¿no? De elegir y ponerte en esa situación que me imagino que en realidad la mayoría de las chicas proponen cosas muy buenas. Y bueno, contanos hasta cuándo hay tiempo, qué tienen que hacer, dónde se inscriben nuevamente, vamos a remarcar la web. Bien, bueno, tiempo tienen hasta el 12 de agosto, así que quedan los últimos 6 días para inscribirse. En la web sedaldetulado.com.uy están todos los pasos que te van guiando, así que es muy sencilla la inscripción, pero sí, pique especial es poner más información, un video presentándote o mostrando de repente eso que querés especializarte, estudiar. Y bueno, y el jurado también está compuesto por otras personas especialistas en distintas áreas. Entonces, bueno, hay como un criterio que tiene distintos puntos de vista. Y bueno, es una tarea un poco complicada porque las chicas que ya llegan a esa instancia, uno quiere que queden todas, ¿no? Pero bueno, es también súper gratificante saber que, bueno, que a esas 3 chicas se les va a cambiar como, no sé si la vida, pero quizás sí, uno nunca sabe, ¿no? Pero darles empujón y es, bueno, una linda noticia para ellas quedar elegidas. Lo más lindo de todo también es que este año batió récords porque ya se va inscribiendo mucha más gente que los años anteriores y está buenísimo que se, ¿no? Como que se haga más popular y que la gente tenga más ganas de participar y también es una manera de, digamos, de luchar por lo que uno quiere. Sí, tal cual. Es una oportunidad realmente para aprovecharla. Y un detalle también es que se pueden inscribir en chicas de todo el país entre 18 y 30 años. Sí. Importante remarcar la edad. Bueno, chicos, muchísimas gracias, mucha suerte. Espero que no se te dificulte tanto tener que elegir porque me imagino que cada vez se pone peor. Por suerte, ya te digo, somos varios para repartir la responsabilidad y que tenemos como distintos criterios, así que está bueno. Está muy bien, muchas gracias. A vos. Gracias, chicos, nos reencontramos mañana. Muy bien, Cami. Qué lindo, excelente propuesta de Sedal, como otro año más, Sedal de tu lado, así está la página para que puedan inscribirse, me encanta, me parece preciosa la iniciativa y animarse. Y hasta el 12 de agosto. Animarse a hacer lo que sea. Queda una semanita y poquito. Y no temer al fracaso. Otra vez escuché las frases, el fracaso es parte del éxito. Por supuesto. Está claro. Bueno, muy bien, tengo una...